con ustedes, con sus amigos, con sus profesores. Prometiendo no hablar con ellos jamás, les ponen esa liga que los hace objetos de devoción. Quiéranos mucho, cuídanos mucho y
Thank you.
Y que este evento no solo se quede en esto, ¿no? O sea, que también tenga impacto en la sociedad, que podamos proponer cosas diferentes para ayudar a los perritos, porque, como bien lo decían hace un momento, todas estas personas, ustedes aquí presentes, pues tienen su animal de compañía, ¿no? Pero desafortunadamente no todos los perritos corrieron con esa suerte de tener un dueño que los quiera, que los apapache, que los cuide. Y tristemente hay muchos perros abandonados, hay muchos perritos que no tienen que comer, no tienen que tomar agua. Y yo creo que una idea buena para todos sería, si alguien afuera de su casa puede poner un traste con agua, un traste con alimento. Eso es buena idea para ayudarlos, ¿no? O sea, con pequeñas acciones podemos hacer mucho. No está de más, por ejemplo, adoptar a un animalito de compañía, no sé, darle de comer, darle refugio. Ahorita se viene la temporada invernal. Y todos los animalitos de compañía aquí tienen una cama, tienen un cojín en donde puedan estar, están con ustedes. Pero los animalitos de la calle no es así, entonces, si les pueden poner un cartón, una casita, algo que ustedes puedan hacer por ellos, créanme que es de mucha ayuda para ellos. Hace mucho frío en la calle, no tienen dónde refugiarse, llueve, entonces podemos empezar con pequeñas acciones, pequeñas cosas, para poder ayudarlos. Promover también que adopten a los perros, la compra, por favor, y no la cruza masiva y venta de compra y venta de perros masiva, sino que adopten y que todos los perritos puedan encontrar un hogar. Miren, aquí están los perritos del Centro de Salud Animal que necesitan un hogar, quien quiera acercarse a convivir con ellos, aquí está, quieren decirle a un conocido, hay perritos en adopción, créanme que hay muchos perritos. Por favor, promover la esterilización es muy importante. Hay gente que cruza sus perros y realmente no saben esas crías a dónde van a ir a parar. O sea, sacan más y más perros, los ocupan para venderlos, para hacer dinero, para lucrar con ellos. Y eso es muy triste porque al final terminan abandonados en la calle, como les decía, sin comida, sin alimentos, sin nada, ¿no? El centro de salud tiene siempre animalitos en adopción. Si conocen a alguien, si quieren adoptar uno, quieren acercarse a convivir con ellos, aquí están, son muy amigables, son muy cariñosos. Si alguien le quiere tomar fotos a los animalitos, pueden publicarlas en su Facebook, promover que los adopten. Y recuerden, todas las fotos que tomen, pueden ponerlas con el hashtag Proyecto Arpa Jalapa, para que ahí vean todas las personas y conozcan pues este tipo de eventos, ¿no? Y puedan tener más impacto y podamos organizar, si Dios permite, más eventos cada año. Y tengan mucho, mucho amor por sus animales de compañía, cuídenlos mucho y no los abandonen cuando estén viejitos, por favor, porque créanme que ellos dan todo por ustedes. Muchísimas gracias y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Jalapa, a la licenciada Iride Jiménez López que está por allá. Muchísimas gracias, Iride, por todo lo que estás haciendo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias también a todos los jóvenes del Centro de Salud Animal que están aquí con nosotros. Y yo quiero hacer algo, un comentario que está fuera de programa completamente, pero necesito decirles, hace unos días hubo unos perros que llevaron al... Todo el mundo lo vio en las redes sociales. Unos perros muertos que fueron a llevar ahí al palacio porque decían que no se había atendido un reporte y que no se había hecho nada por ellos. Esos animalitos desafortunadamente sí murieron. Una persona que no los cuidó. Pero esos animalitos eran del Ayuntamiento de Emiliano Zapata y desafortunadamente las leyes no permiten que la gente que está en Jalapa llegue a Emiliano Zapata o a Banderilla o a cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, el Centro de Salud Animal está haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario, como ya les explicaron, y cualquiera que tenga duda o quiera saber puede ir, puede conocer, y es más, basta ver el trato y cómo están estos animales que están ahí metidos para que se den cuenta que están muy bien cuidados. Muchísimas gracias a todos por venir. Y pues si alguien tiene una idea, díganos algo que podemos hacer por ellos. Yo los dejo. Muchas gracias a los chicos de la universidad. Y bueno, te dejo el micrófono a ver si consigues
que algo se puede hacer, que puedan hacer con ustedes. Gracias, gracias y hasta luego. Bueno, ¿alguien tiene una idea, una propuesta? No sé, que pueda... hacerlo. Está en la carretera Jalapa Alto Lucero. Gracias, muchísimas gracias. ¿Te gustó? 5. Ahí también pues están todos los perritos, quien quiere adoptar, quien quiere decirle a su familia, a sus conocidos. Hay muchos perritos para adoptar que necesitan un hogar. Y pues eso es todo. Gracias por venir.